El fundador de Choi Li Fat se llamaba Khoshan Ar. Estudió las técnicas de los monjes budistas del sur con su tío Choi Jin Woon. Cuando finalizó el entrenamiento con su tío, este le dijo que le presentaría un monje de Shaolin, amigo suyo, para que pudiera mejorar sus técnicas de puño. Así que Choi Li le llevó a conocer a Li Ansan, con el que entrenaría durante 3 años hasta dominar las técnicas de puño de su estilo. A la finalización de este entrenamiento con Li, este le sugirió que podría mejorar sus desplazamientos con un monje de Shaolin del Norte que él conocía. De esta forma, Khoshan Ar llegó a ser un experto tanto en técnicas de manos como en técnicas de pierna. Una vez concluido su entrenamiento en 1836, Chen volvió a su pueblo de origen, donde comenzó a enseñar su arte marcial. En aquellos tiempos tenías que tener mucho cuidado con decir que eras un practicante de Shaolin, ya que estaba prohibido por el gobierno. Así que en vez de nombrar el estilo por su nombre, decidió dar crédito a sus maestros y lo denominó Choi Li Fat. Choi por su tío, su primer maestro, Li por el segundo y Fat en nombre de su tercer instructor. Fat también porque Fat en chino significa Buda y quiso también darle el sentido del estilo de Buda. But instead he gave the credit to his teachers, so named Choi Li Fat. Choi is from Choi Fuk, Lei. Hoy día Choi Li Fat es un sistema muy conocido en el sur de China y en otras partes del mundo. Se ha hecho popular por sus devastadoras técnicas de puño como Chop Choi, golpe directo, Henin Chop, que es el golpe de flecha, y también Yanni Chop. Y un chop y el chop normal, representando ambos el yin y el yang. And then have yum chop, the rotation, and then also have y después el one chop. Así que hay 4 golpes, uno hacia el frente, uno del revés, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Este tipo de golpe requiere un entrenamiento especial, pues de lo contrario no resultaría efectivo. Incluso podrías lastimarte la mano si no estás entrenado. Por eso tenemos en Choi Li Fat una forma especial de endurecer los nudillos. Este tipo de golpe es uno de los sellos del sistema. Chop Choi. Chop Yan es el uppercut. Chun es el golpe de revés. Okay. Su es el golpe en giro. Kap es el golpe descendente. Y Bio Yang es un golpe con el antebrazo. Después está el golpe de martillo y el golpe de revés horizontal. El Choi Li Fat también reúne una serie de técnicas de defensa como Chin Nao, Putting Kill, Kong Kill, Look Kill, Yong Kill. Técnicas de mano abierta del estilo budista. Los ejercicios de desplazamiento del sistema Choi Li Fat están basados en la famosa posición de entrenamiento de los 5 elementos, llamada en chino el Mutnen Ma, diferente a la mayoría de las posturas de entrenamiento del Shaolin del Sur, las cuales se practican desde una posición fija. Estas son buenas para desarrollar estabilidad desde una posición fija, pero en movimiento pierden toda su fuerza. La ventaja de entrenar en la posición de los 5 elementos es que no trabajas desde una postura fija, sino que obtienes esa estabilidad en movimiento mediante un trabajo en secuencia. El entrenamiento en la posición de los 5 elementos consiste en permanecer 1 minuto en una postura fija, pero pasando siempre en movimiento a la siguiente postura del patrón de posiciones, conectando entre sí todas las distintas posiciones de manera rotativa. Los desplazamientos de Choi Li Fat provienen del Shaolin del Norte. Muchas personas creen que las técnicas de pierna del norte se basan principalmente en patadas, pero no es cierto, tienen muy buenos desplazamientos. El sistema de Choi Li Fat contiene muchas técnicas de pierna y desplazamientos influenciadas por el Shaolin del Norte.
balance and train for muscles. Desde las posiciones de una ma y osa ma podemos desplazar rápidamente y al mismo tiempo efectuar todo tipo de patadas. La posición alta de Choli Fat, denominada Kuyan Ma, es buena para combatir y para adquirir flexibilidad. La posición baja, Ayok Ma, es buena para desarrollar fuerza y equilibrio. Nuestra efectividad se basa en la combinación de ambas. Lo mismo ocurre con las técnicas de mano. Tenemos técnicas de puño largo, pero también técnicas de puño corto. Ambas técnicas se complementan entre sí. A través del entrenamiento de técnicas de puño largo se desarrolla potencia en las técnicas de puño cortas y viceversa. Los practicantes de Choi Li Fat nunca tensamos los músculos cuando ejecutamos una técnica. Hay muchos que sí tensan el cuerpo, pero lo practican de forma incorrecta. El cuerpo debe estar relajado, todo el cuerpo. Cuando te relajas, el cuerpo mueve con agilidad, y esa agilidad produce potencia. En eso se parece el Choi Li Fat mucho al principio de Tai Chi. Esto es un patrón de entrenamiento de forma Yang. En el primero empujamos, en el segundo cedemos a la energía, después volvemos a conducir la energía, y en el último, empujamos. Este es el patrón básico para desarrollar sensibilidad y para conocer la energía del adversario. Si el adversario está tenso, podemos neutralizarle. En el primero, empujamos. Entonces, cuando juntamos las manos, esto es la forma de empujar. Él me empuja, aprovecho su fuerza para proyectarle. En la siguiente técnica, él se retira y yo aprovecho para atacar. En este movimiento, vamos a aprender a ceder a la energía del adversario. Cuando tiramos de nuestro adversario con una sola mano, no conseguiremos la misma fuerza que si tiramos con todo el cuerpo. En este patrón de ejercicios, tenemos que saber cuándo aprovechar la energía de nuestro contrario. Volvemos al patrón de ejercicios. That's the press. So, roll back, press, and the last one is the push. Dependiendo de la energía que nos comunique nuestro contrario, aplicaremos una técnica u otra. La única diferencia es que en Tai Chi el principiante aprende primero a mover con suavidad. Esto se debe a que la mayoría de nosotros somos rígidos. Así aprenden los principiantes a relajarse. La forma más rápida para aprender a relajarse es mediante la realización de movimientos lentos. La mayoría de los estilos de Shaolin solo te enseñan a efectuar movimientos, pero muy pocos te enseñan a relajar el cuerpo. Recuerdo que antiguamente, antes de entrenar con mi maestro Hu Yun Chao, aprendí de otros maestros.
eran incapaces de enseñarme cómo combinar la fuerza con la relajación, hasta que mi maestro Hu Yongchao me enseñó realmente a golpear con fuerza, pero de forma relajada. Los occidentales consideran el karate, el taekwondo, como estilos duros y los sistemas de kung fu como estilos suaves. Esto es una concepción absurda. Hay más de 350 estilos dentro del término kung fu. En China decimos que hay escuelas internas y escuelas externas. Las escuelas internas abarcan estilos como el Tai Chi Chuan, el Pak Hua, y las escuelas externas incluyen todos aquellos estilos, principalmente del norte, que se basan en el uso de la fuerza. En las escuelas externas, uno entrena para desarrollar la fuerza muscular. Se practican muchos ejercicios como levantamiento de pesas, fondos, abdominales, endurecimiento de los miembros. Todo eso son formas de entrenar externas. Las escuelas internas utilizan el qi o el chi, la fuerza interna que te ayuda a relajarte. Esta energía interna te permite relajar todo el cuerpo, que a la vez produce mucha potencia. El kung fu contiene muchos movimientos suaves, pero que utilizados de otra manera causan tanta potencia como cualquier golpe de karate o taekwondo. Porque en realidad el taekwondo proviene del karate y el karate del kung fu. Si lo analizas, el taekwondo se podría decir que es como el nieto y el karate como el hijo, y todos proceden de la misma raíz. Por eso creo que es absurdo decir que el taekwondo y el karate son estilos duros y que los estilos de kung fu son suaves. Hay más de 350 estilos de kung fu. Todo depende de cómo y de quién lo aprendas. Un buen instructor te enseña la combinación entre las dos escuelas. El entrenamiento se debe basar en la teoría del yin y del yang, pero primero es conveniente aprender a relajarse por medio de un estilo de entrenamiento interno. La escuela externa te enseña a pelear. Por lo tanto, siempre producirás más potencia cuando estés relajado. Lo mismo ocurre con los boxeadores. Los entrenadores siempre les están diciendo a sus púgiles que estén relajados, que relajen los hombros, que no estén tensos. No importa si entrenas en un deporte occidental o si entrenas en una disciplina oriental, el aprender a relajarse es primordial. Cuando hoy día las personas hablan de estilos internos o estilos externos, en mi opinión, las auténticas técnicas internas provienen del Chin Na. Las artes como el Aikido, el Jiu-Jitsu o incluso el Judo provienen del entrenamiento en las técnicas en Chin Na. Esos son estilos internos. El Aikido, el Judo, bueno, el Judo no tanto. Desde que el Judo se convirtió en un deporte olímpico, los practicantes ya no trabajan de forma relajada. En principio, el Judo era una escuela interna. Utilizaban un sistema de palancas. Sabían cómo aprovechar el peso del contrario. Hoy día los competidores de judo se basan principalmente en la fuerza y en su propio peso. Se dedican a levantar a su adversario y a estamparle contra el suelo para lograr un punto. El judo procede del jiu-jitsu y el jiu-jitsu siempre se ha considerado una escuela interna en la que debías aprender a relajarte primero. El tai chi también es un sistema interno que te enseña un fluir de palancas y proyecciones. Aunque tengas técnicas de puño y de pierna, te enseñan cómo unir lo interno con lo externo. Las técnicas de puño y de pierna contienen mucha potencia, pero es evidente que la potencia proviene de la relajación, ya que la relajación te da mayor velocidad. Pero lo importante en las artes marciales es la disciplina. Puedes aprender a golpear, a patear o a bloquear, pero si tu mente no aprende a estar relajada, te será difícil defenderte de verdad. La defensa personal implica estar relajado en todo momento. Uno es incapaz de aplicar una técnica si no está tranquilo. Puedes tener un perfecto juicio de la distancia, puedes tener un timing, potencia, velocidad y ser muy hábil. Pero lo que es mucho más importante es el valor.
Si no tienes coraje y te enfrentas a alguien, lo más probable es que hayas perdido la pelea antes de empezar. Tu propio miedo te impedirá defenderte contra un agresor, y todos tus años de entrenamiento en las artes marciales no te servirán de nada. Para lograr esta tranquilidad, es importante practicar Qigong o algún otro tipo de meditación. En los estilos de Kung Fu del sur es muy común la posición en la que pareces estar montado sobre un caballo. La posición de montado es bueno para desarrollar fuerza en las piernas, pero su intención principal es educar el cuerpo a estar relajado. Si no te relajas, lo más probable es que no aguantes mucho. Debe haber unión entre la parte inferior del cuerpo y la superior para lograr este tipo de relajación. Si practicas este ejercicio durante, digamos, 15 a 30 minutos, desarrollas fuerza en las piernas, aprendes a relajarte y también a controlar la respiración. Para lograr esto, debes aprender a concentrarte, a estar tranquilo y a relajarte. El secreto de cómo controlar la respiración es mediante la concentración. Hay muchas disciplinas japonesas como el Zen, en la que se aprende a estar relajado mediante posturas sentadas. En los estilos internos de China, las posiciones de Qigong, cualquiera de estas posturas de meditación te enseñarán a relajarte. Cuando te relajas, la energía del Qi se asienta. Si practicas esta disciplina, no sentirás miedo de nada, porque tú eres uno con el universo. Estás en paz con todo, y por eso sabrás cómo tienes que reaccionar. Pero si deseas golpear, no lo conseguirás, porque tu propio deseo te impide ser tú mismo. Y normalmente cuando te golpean es porque estás tenso o demasiado nervioso. Por eso todo tu ser tiene que estar relajado. Así que si entrenas en Qigong o si practicas cualquier tipo de meditación relacionado con las artes marciales, no solo aprenderás a relajarte, sino que te conocerás mucho mejor a ti mismo y a la vida. Conocerás a los demás a través de ti. La filosofía china habla mucho sobre esto. El conocimiento de uno mismo es conocer a los demás. Si te conoces a ti mismo, podrás vencer siempre. Hoy día, ¿cuántas posibilidades tienes de pegarte en la calle? Si vives en un barrio conflictivo, lo más probable es que tengas que pelearte todos los días. Pero la mayoría de las personas normales que trabajan, tienen una familia, etcétera, quizá no tengan que pegarse nunca. Casi todo el mundo que practica artes marciales nunca se ha tenido que pelear. Lo más que han hecho ha sido combates de entrenamiento en su escuela o en alguna que otra competición. Por tanto, la posibilidad de que tengas que pelearte en la calle es mínima. Tenemos que entrenar para ser mejores individuos. Eso es lo más importante. Cuando practicamos un arte marcial o kung fu, el entrenamiento te educa a relajar el cuerpo desde los ojos hasta la punta de los pies. Además, mejoras tu condición física y tu salud. La relajación de la que hablamos es buena para tu mente, y la realización de las formas y técnicas te hace sentir como un verdadero artista. Si eres bueno combatiendo, también puedes presentarte a alguna competición y quizá ganar un trofeo o una medalla, ¿por qué no? Así que además de ser un buen hobby, es un buen estilo de vida. Y si te gusta competir, adelante. Ahora, si hablamos de neutralizaciones, tenemos que ser capaces de detectar el momento en que él está utilizando toda su fuerza. Debemos ser capaces también de absorber la energía del contrario. No importa dónde empuje, la energía siempre es aprovechable.
También creo que las artes marciales son mejores en comparación con otros deportes, como por ejemplo el baloncesto o el voleibol. Si quieres jugar estos deportes, dependes de un equipo o grupo, y además solo puedes practicar hasta cierta edad. Pero las artes marciales las puedes practicar hasta el día de tu muerte. Y si comparamos las artes marciales con otras artes, como por ejemplo el ballet o el baile, son estupendas, pero encontraremos que es muy fácil lesionarse y las articulaciones sufren mucho si no aprendes correctamente. Esto también ocurre, lógicamente, en las artes marciales, pero aunque practiques ballet toda tu vida, nunca aprenderás a defenderte. Sin embargo, las artes marciales tienen muchos movimientos gráciles como en ballet, pero prácticos para la defensa personal. Resumido los aspectos artísticos y mentales de las artes marciales, quería resaltar las ventajas de su entrenamiento físico. No existe ningún otro entrenamiento físico tan completo como el de las artes marciales. El trabajo con armas, las formas y los ejercicios entrenan todas las partes del cuerpo uniformemente. También es bueno que practiquen los niños. Esto no significa que entrenarán para llegar a ser maestros de kung fu. La mayoría de ellos querrán ser médicos, abogados, pero las artes marciales les ayudará a proponerse metas, aprenderán a disciplinarse, a conseguir sus objetivos. A lo mejor nunca tendrán que defenderse, pero sabrán cómo utilizar sus conocimientos para alcanzar sus metas en la vida como auténticos seres humanos. La objetividad, las motivaciones, la disciplina y un carácter positivo los convertirán en personas triunfadoras de una sociedad futura. Hoy día no practicamos por las mismas razones por las que aprendían antiguamente en China. Los motivos eran distintos. Había dos razones primordiales por las que uno aprendía Kung Fu. Antiguamente en las ciudades las personas aprendían Kung Fu como una forma de cultura física, no para combatir, sino para hacer demostraciones, como en Wushu. O los ricos que aprendían simplemente para exhibirse. El otro grupo de personas entrenaba en las montañas con los monjes. Aprendían técnicas más peligrosas, como por ejemplo la técnica de la palma de acero. Sus motivos podían ser la venganza. A lo mejor alguien había asesinado a sus padres y querrían aprender para vengarse. Otros de los motivos eran políticos. Algunas personas se hacían monjes solamente para entrenar en los templos con el fin de llegar a ser guerreros para después iniciar acciones revolucionarias contra el gobierno, todo por motivos políticos. Hoy día no tenemos que entrenar por razones de venganza, tenemos armas de fuego, y tampoco por motivos políticos, ni nada por el estilo. Para mí, las artes marciales son una disciplina estupenda para la vida. Yo disfruto muchísimo practicando. Llevo casi 33 años y todavía no me he cansado. Todo lo contrario, cada día me gusta más y entreno de 2 a 3 horas diarias, aparte de las clases que doy.